Y es que, por supuesto, desde el inicio del conflicto, los propagandistas ucranianos nos han contado toda clase de relatos victoriosos que al final terminan convirtiéndose en derrotas, pues desde la batalla de Bakhmut, Ucrania no ha hecho más que acumular una serie de derrotas catastróficas en el campo de batalla, que finalmente han terminado convirtiendo el conflicto en una auténtica pesadilla para el régimen de Kiev, y hasta el momento, todos sus intentos de cambiar el rumbo de la guerra han sido infructuosos y únicamente se han saldado con pérdidas masivas en el ejército ucraniano. Y es que en su entrevista, Zaluzhny reconoce los cambios y las dinámicas cada vez más desfavorables en el campo de batalla y en el conflicto de Ucrania, destacando que en 2022 el conflicto fue mayoritariamente dominado por las maniobras y una guerra de movimientos. Sin embargo, los rusos rápidamente impusieron una dinámica de guerra de desgaste a las fuerzas ucranianas, que a lo largo de 2023 desangró completamente al ejército ucraniano. Y es por ello que desde finales de 2022 y hasta septiembre de 2023, la guerra se tornó en una guerra de desgaste y el fracaso de la ofensiva de Zaporilla solo reafirmó esta dinámica, convirtiendo a los campos de Zaporilla en tumba de 90.000 soldados ucranianos y más de 1.500 tanques de batalla. Y es que ya quedaron muy atrás las promesas de avances rápidos, las ofensivas osadas, y Crimea para el verano se convirtió en un Crimea en 16 años y una penosa súplica por armas y suministros, pues el general Valery Zaluzhny no se limitó a admitir que las tendencias no favorecen a Ucrania, sino que también enumeró 5 factores clave en los que la OTAN debe de apoyar a Ucrania. Y es que primeramente Valery Zaluzhny solicitó más aviones de combate, más MiG-29, más F-16 y cualquier aeronave que pueda ayudar a Ucrania a ganar el control de sus cielos o al menos a cubrir sus tropas de una forma decente, destacando a su vez la necesidad de varios cientos o incluso miles de drones para apoyar sus operaciones de combate. En segunda instancia, Zaluzhny solicitó más equipos de guerra electrónica, pues los rusos tienen una gran ventaja en este campo, y es necesario contrarrestar esa ventaja con los equipos más avanzados de la OTAN. Un tercer punto clave fue la necesidad de mejores medios de desminado para atravesar las extensas líneas defensivas rusas, y a su vez, la necesidad de más medios de minado para limitar el avance ruso en sectores clave, siendo que todo este tema es un gran problema para el ejército ucraniano y una deficiencia notable en el campo de batalla. Una cuarta clave es el control de fuego contra batería, pues Ucrania requiere cientos de equipos especializados y, más específicamente, Ucrania necesita más artillería para poder contrarrestar al fuego artillero ruso, que supera al ucraniano en una relación de 10 a 1. Aunque el mayor problema es que la OTAN no puede suministrar más proyectiles de artillería, por lo que no existen soluciones reales a esta problemática. Y finalmente, Zaluzhny hace referencia a las reservas de personal militar, destacando que Ucrania ya ha movilizado a toda su población con más de una decena de llamamientos y oleadas de reclutamiento, siendo que los ucranianos ya están movilizando a menores de edad, mujeres, ancianos e incluso personas discapacitadas. Sin embargo, Zaluzhny critica a Vladimir Putin, afirmando que Putin tiene miedo a explorar la guerra total. No ha movilizado a toda la población rusa, no ha movilizado ni siquiera a todo su ejército, pues el ejército ruso también opera en otros frentes y la gran mayoría del ejército ruso también está desplegado en otras regiones de Rusia.
Aunque aún así, Zaluzhny no duda en afirmar que la vida de los rusos es más barata para su gobierno, lo cual no tiene ningún sentido, pues mientras Rusia preserva a su población en general, Ucrania ha depredado por completo sus filas y sigue requiriendo más soldados todo el tiempo. Por lo que finalmente la entrevista de Zaluzhny se convierte en una crítica a la OTAN, ya que según él, Ucrania no recibe el apoyo suficiente de sus aliados como para obtener una victoria. Y mientras Ucrania necesita más recursos, ahora la OTAN se distrae por la cuestión de Israel. Peor aún, los rusos son autosuficientes y están rearmándose activamente de una forma muy rápida, mientras que Ucrania tiene que esperar a que la OTAN le entregue lo que necesita. Y es por ello que si bien esta entrevista tiene el objetivo primario de solicitar más apoyo a la OTAN y poner en evidencia la supuesta falta de apoyo para Ucrania, lo cierto es que de acuerdo con la mayoría de los expertos, la admisión de Zaluzhny no hace más que hundir a Ucrania, ya que ha quedado muy claro que Ucrania no puede ganar esta guerra. Ucrania no puede vencer por sus propios medios, y la OTAN buscará otra salida del conflicto ucraniano, abandonando a su aliado a su suerte. Tal y como ya hemos explorado en videos e informes anteriores, en los que ya les explicábamos qué es una vietnamización del conflicto y por qué Ucrania podría terminar como Vietnam o Afganistán, librando una guerra por sí mismos y finalmente siendo derrotados, mientras Estados Unidos y sus aliados se lavan las manos de esta cuestión tras haber abandonado a su aliado. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,